Una bestia parda es lo que tengo al otro lado, y no solo por la última canción, el último tema que ha hecho, que es una auténtica maravilla para este verano, así además con estas fases y estas cosas que nos están pasando, sino porque yo he tenido la suerte de verlo en musicales, en directo, en Mallorca, y es una bestia por dentro, por fuera, por arriba y por abajo. Ricky Merino, buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, me hace muy feliz que haga referencia a los musicales que hacía en mi tierra. ¡Qué guay! ¿Sabes qué pasa? Que yo viví 12 años y medio en Mallorca. Cuando se montó IB3, tuve la suerte de vivir en esa isla maravillosa y con la sorpresa que, bueno, yo trabajé también con Victoria Maldi, muy amiga tuya, y tú formabas parte de los elencos de esos musicales fantásticos. Así que sí, sí. Ya tengo como un preaviso de que algo bonito iba a pasar contigo, ¿eh? Y ahí está. Vale, vale. Ay, joder, qué guay. Es verdad que con Victoria hicimos un musical de Grease, que éramos Denise, Andy, y es muy amiga. Qué guay, sí, me gusta que haya gente en común y que nos vayan uniendo. Claro. Porque el mundo artístico es así, que estamos como todos muy unidos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te...? ¿Estás en Madrid, en las islas, en Barcelona? ¿Por dónde andas? A ver, estoy en Madrid. Estuve en Mallorca el fin de semana pasado. Sí que estuve unos días por allí, pero nada, me vine para acá la semana anterior al lanzamiento de Bestia, del nuevo single. Me vine para Madrid porque realmente es aquí donde vivo y donde trabajo. Entonces me vienen muchas cosas este mes y tengo que estar aquí, de momento en julio, en Madrid. Muy bien. ¿Cómo encontraste la isla, por cierto? Porque como está todo tan tranquilito ahora, ¿verdad? Está como mágica, entiendo, ¿eh? La isla. Bueno, te voy a decir que yo he ido dos veces. Fui el fin de semana pasado y el anterior. Llevo yendo dos fines de semana seguidos. Y el anterior estaba muy tranquilo. Fui a una playa que me gusta mucho, que es la playa del Mago, que es pequeñita y tal. Sí. Está por la zona de Calvià y es en verano, se masifica y estaba muy, muy tranquila, llena de mallorquines. Y también, o sea, me sabe mal por el turismo, pero también lo disfrutas de cierto modo porque es raro ver una de tus playas tan cercana a tu alma con poca gente. Pero en el último fin de semana fui a Camp de Mar y ahí estaba bastante, bastante lleno de turistas. Ya se empieza a notar que empiezan a venir. Así que, bueno, desde hoy ya están todos obligados a llevar mascarilla en zonas públicas, así que estoy bastante contento con esa normativa. Estamos en Cataluña igual, ¿eh? Con el uso de la mascarilla en todas partes, y yo creo que poquito a poco todo el país irá un poco llevándonos a eso, ¿no? Por yo también lo creo. Rebrotes, pero bueno. Bueno, hablemos de Bestia, porque tú también has estado confinado como todo bicho viviente, pero has hecho un temazo aquí, chaval, que has dicho, ya que salgo, salgo con toda la artillería, ¿eh? A lo grande. Pues sí, y mira, fíjate que Bestia es una canción que iba a salir en marzo, es decir, marzo-abril. La teníamos prevista, pero luego con todo lo que ha ocurrido, con el confinamiento, pues no fue posible. Y en todo ese tiempo pude aprovechar el estar encerrado en casa para dar una vuelta, porque yo no estaba muy convencido. Sentía que necesitaba fuerza o que necesitaba un cambio en la canción. Que yo siempre me la imaginé como una colaboración. Y fue así cuando decidimos lanzarle la pelota a Dani Romero, al cual admiro un montón. Él la recibió, dijo que sí, que se metía. Hubo un cambio de producción, metimos su parte y yo creo que ha quedado un tema redondo y aparte más acorde a ahora el verano y al mes en el que estamos. ¿Tenías claro, Ricky, que tenía que ser Dani Romero el que fuera la otra mitad de esa bestia o qué? Y que te dijera que sí, claro, eso es otra cosa. Claro. Yo tenía claro que la canción, yo siempre tuve claro que esta canción, es verdad que en un principio era un pop electrónico, pero sí que tenía un deje urbano, pero no mucho. Yo tenía claro que esa canción funcionaría más llevándola hacia un pop, porque todo lo que hago es un pop con dejes urbanos, pero con un artista en lo urbano. Es decir, porque yo no soy artista urbano, soy artista pop, entonces tampoco me iba yo a disfrazar de algo que no soy, ¿no? Claro. Entonces, mirando a artistas del urbano en de ámbito nacional, mi manager, por ejemplo, es canario y Dani es canario, entonces mi manager, yo ya conocía a Dani Romero, pero está enamorado de él, le encanta. Entonces, sí que fue la primera opción. Él me dijo, oye, Dani, y yo pensaba que Dani a lo mejor diría que no lo sé. Y digo, bueno, venga, Dani ha colaborado con Maluma, o sea, y es como, venga, vamos a probarlo. Y es un encanto, dijo que sí. Y así es el tema, que es la colaboración de los dos. Qué bien. La verdad es que tú hablas de que Ricky es un artista más pop y posiblemente lo que hemos visto o oído más hasta ahora sí que es más pop. Pero yo, sinceramente, Ricky, creo que te queda muy bien este tema y que, aunque no sea tu estilo, como tú dices, das mucho el pego, ¿eh? O sea, está bien, estás bien empastados y el resultado... Porque a veces desde el otro lado dices, a ver ahora Ricky, ¿con qué me sale con un tema urbano? Cuando es verdad que
de entrada parece que no es lo tuyo, pero luego ahí, no sé, creo que es eso, como eres un poco bestia con todo, ¿no? Que todo sabes disfrazarte de algo, te queda bonito, te queda bien. Sí, sí que es verdad que a mí me sirvió mucho cuando estaba en Mallorca currando, trabajar en orquestas, que nos hacían cantar de todo. Entonces yo empezaba la noche cantando paso doble y me iba al final a Michael Jackson. Entonces sí que llevo muchos años trabajando, haciendo mucho todos los géneros. Es verdad que a mí el género que me gusta a mí es el pop. Pero el pop, al fin y al cabo, ha ido evolucionando a día de hoy. Sí. Y el pop, a día de hoy, no deja de ser el urbano. El urbano se ha convertido en la música popular, ¿no? Entonces, yo creo que, al fin y al cabo, la canción queda más creíble, queda creíble en mi caso, porque yo tengo el peso de la canción, está la parte melódica, es la que llevo yo, que ahí es cuando es una línea melódica muy pop. Y Dani es el que hace la parte del fraseo y del rap. ¿Que yo me podría lanzar a rapear? Me podría lanzar a rapear, pero claro. Mejor que lo haga alguien que ya lo hace de manera natural y yo me quedo haciendo lo mío. De algo tiene que servir, Ricky, esos años, como decías tú, cantando al compás del chacachá del tren, no lo sé, Julio Iglesias o Michael Jackson, ¿no? Al final, uno, yo creo que hace callo, ¿no? Y le sirve para esto ahora, ¿no? Para tirarse un poquito a la piscina. Sí, porque es verdad que todavía estoy buscando mi sonido, ¿no? Y yo creo que todos los artistas, y más que empezamos, porque yo dentro de la industria discográfica, a este nivel llevo muy poco, este va a ser va a ser 3 años y todavía estoy yendo mucho al estudio y probando mi sonido y encontrándome porque tengo muy claro qué es lo que me gusta, pero es verdad que yo he cantado muchas cosas diferentes. Claro. Entonces hay como una mezcla de cosas hasta que yo encuentre realmente cuál es mi esencia y que la gente me escuche y diga, vale, esto suena a Ricky Merino, ¿no? Y que no suene a algo, a lo demás. Entonces todavía estoy en el proceso de encontrar bien cuál es ese sonido que me va a identificar. Y me gusta hacer esas cosas, de lanzar mi intermedio, que es un funky, luego irme con mi manera, que es más un pop más ochentero, era un pop como más de los 2000, y a la bestia es verdad que me lleva a un pop urbano, que era que es guay, que quería probarlo y quería escucharme en esa tesitura. Desde esta bestia con Dani y Ricky, ¿ahora cuál es el camino un poco, aparte de encontrarte, como tú decías, ¿habrá disco entero, habrá EP, qué vamos a ver más? Pues me pasa una cosa, porque esto me lo preguntan muchas veces, es verdad que a mí me gustaría muchísimo sacar en discos. Yeah. Mi sueño desde que era pequeño es irme a una tienda y comprar mi disco físico. A mí me gusta el disco físico, yo colecciono. El vinilo, ¿verdad? Yo colecciono vinilos y los tengo ahí, un montón de vinilos ahí que los tengo aquí en casa y en Mallorca tengo muchísimos CDs. Me gusta el físico, me gusta el concepto de un LP, que sea mi primer trabajo y decir, este soy yo y este es lo primero que hago. Pero creo que no es el momento en mi caso. Yo soy muy consciente de dónde estoy y en qué situación dentro de la industria musical me encuentro, ¿no? Entonces, yo todavía soy un artista que está bastante en desarrollo. Ocurre una cosa cuando sales, por ejemplo, de un programa como Operación Triunfo, la posición en la que sales sí que limita mucho cuáles son tus primeras oportunidades dentro de la industria, ¿no? Entonces, yo estaba en un momento en el que lanzar un disco conmigo no era tan rentable como podía ser lanzarlo con compañeros que sí que eran más rentables porque habían durado más dentro de lo que es el programa. Y a día de hoy, yo creo que lanzar un disco o un EP físico sería un error. Yo creo que no llegaría a la gente a la que me gustaría llegar. Entonces, lo más sensato, yo creo que sí, single a single, ir lanzando temas, que aparte la gente está acostumbrada a consumir una canción durante un tiempo y luego consumir otra más que un disco entero y a lo mejor se perderían muchos temas. Entonces, yo tengo grabados muchísimas canciones. Yo podría sacarte 2 discos ya, pero mejor no. Entonces, voy poco a poco, voy lanzando canciones un poquito más seguido de lo que he hecho hasta ahora y prefiero que la gente se vaya acostumbrando a escucharme. Porque pasa que a veces cuando sales por la tele la gente se queda con tu faceta de comunicador y se olvidan de la faceta musical, ¿no? Y ahora está en mi trabajo también que la gente se acostumbre a que, oye, que soy cantante, que siempre lo he sido y lo voy a seguir siendo siempre y que también hago música y aquí está. Y poquito a poquito, hasta que el día que yo vea que es el momento adecuado, diré, vale, pues aquí está el primer disco para presentar quién soy. Claro, ¿sabes qué pasa, Ricky? Yo, como por edad soy de la vieja escuela, es verdad que yo todavía hablo de disco físico, como tú decías, ¿no? A mí lo de bajarte el disco, lo de descargarlo, no me mola. Yo soy de eso, pues cuando esté de CD, pero si hay vinilo, pues todavía mejor, ¿no? Y es verdad que hoy en día la gente consume una canción, se machaca esto durante un tiempo y luego sale otra, ¿no? Pero tú, me imagino que eso, ¿no? El que escucha a lo mejor clásicos y rock and roll y música de toda la vida, nos gusta el formato físico de guardarlo ahí, cogerlo. Yo siempre digo que el dinero mejor invertido de mi vida es el de la música, porque pasan los años y los años y los años y sigo sacando ese disco y lo sigo escuchando, ¿no?
Y es esa parte romántica, a lo mejor, ¿no? Que la gente de ahora, joven, millennial, no tiene. Es de consumo ya. Al momento. Es eso. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que cuando me compraba un disco cuando mis padres me daban dinero y lo podía comprar, que era como cada ciertos meses. Y yo escuchaba, o sea, lo que yo escuchaba en mi casa, hasta que apareció ya Napster y todo esto de bajarte ya MP3, sí. Lo que yo escuchaba era el CD. Entonces yo escuchaba ese disco durante 2 meses o 3 meses y lo rayaba. Todas las canciones, fueran 10 o 12. Y luego ya aparecía, luego lo que sonaba en la radio me lo grababa, a lo mejor en un cassette, ¿no? Pero luego es verdad que aparecieron eso, Napster y cosas así, que ya trabajaba en los MP3 y me hacían mis discos, sí. Y me los grababa en CD virgen, me compraba CD virgen y me los grababa para ponerlo en el aparato de música. Y sí que sigo teniendo ese concepto de lo que es el álbum. Y el LP. Pero todos consumimos a día de hoy música de manera muy diferente. Yo es verdad que luego veo y yo lo que consumo son mis playlists. Yo me hago playlists de canciones, de singles individuales, de artistas diferentes. Pero hace mucho tiempo que no cojo un disco, ¿sí? y lo escucho, ¿sabes? Y me detengo. No, porque hay muchas ofertas. Cada viernes salen nuevas ofertas. Entonces, es muy difícil focalizarse solamente en un solo trabajo. Ese Ricky de pequeño que tú hablabas, ¿qué música escuchaba y cuáles eran los discos primeros que compraste? Si te acuerdas, Ricky. Sí, sí que me acuerdo. O sea, yo soy del pop, muy pop, pero el primer disco que me acuerdo yo comprar yo, ¿sí? Fue el primer disco de las Spice Girls. Me acuerdo que ese fue el primero bueno. que me acuerdo que lo compré como... Realmente la excusa era de... Fui con mi padre a una tienda de música y era como el regalo a mis hermanas. Realmente lo quería yo. Y entonces compré ese CD. Pero me acuerdo que en mi casa mis hermanas escuchaban mucho el disco de Take That, el de Back for Good. Entonces me acuerdo que también lo cogía y lo escuchaba yo. Y, pero eso luego empecé a comprar mi música en los 90, Janet Jackson, luego empezaron los 2000, Craig David... Y ahí es cuando empecé mi colección de discos, ya te digo que tengo en Palma muchísimos. Ya. ¿Estás en Madrid? ¿Estás en tu casa ahora mismo, Ricky? ¿O por dónde sí. Andas? Vale. Sí, sí, estoy en Madrid, en mi casa. Y ahí tienes un poquito de estudio también para hacer tus cositas. Creo, me parece ver ahí un piano, ¿puede? O tengo por ahí la guitarra, que creo que está, la tengo por ahí escondida. Y luego justamente tengo, a lo mejor hay cajas por ahí. Tengo las cajas del home studio que lo tengo que montar. O sea, vale. Porque justamente me mudé antes del confinamiento y tenía que montarme el estudio en casa, pero no he podido, que me faltaba una mesa. Entonces me tengo que comprar la mesa y montar los micros y todo. Lo tengo todo como muy desordenado. ¿Y estás bien en Madrid? ¿Te gusta? ¿Echas de menos un poco el mar, el olor a mar, el azul del mar o algo? Lo he hecho mucho de menos. A mí me ocurre que yo, para mí, Mallorca es mi casa. Entonces, claro. Todavía, aunque llevo 3 años en Madrid, y yo llevo viviendo fuera de Mallorca desde los 18, es decir, yo me fui enseguida a estudiar fuera, pero siempre he considerado que Mallorca es mi casa. Y me cuesta mucho identificar otra ciudad que no sea Palma como mi hogar. Y yo estoy viviendo en Madrid, y Madrid me trata muy bien, pero es verdad que mi cabeza está siempre en Mallorca, y cuando pienso en mi casa, pienso en Mallorca. Pero estoy bien en Madrid. O sea, yo sé que Madrid va a ser la ciudad en la que posiblemente yo me tenga que establecer y me compre mi primer piso y será en Madrid y si Dios quiere, pues será todo aquí. Pero yo en cuanto puedo me voy a mi tierra, me voy a Mallorca, que es donde siento que está, bueno, mi familia y mis amigos. Y tus amigos, tu tierra. Oye, ¿cuándo podremos ver? No sé si tienes pensado hacer alguna presentación con tus otras canciones, con esta bestia, así, con tu público en directo. ¿Hay idea de eso? Pues es que justamente antes del confinamiento yo teníamos bastantes fechas ya cerradas. Y lo primero que iba a hacer era un festival en Canarias, que estaba ya cerrado y nada, se canceló. Y tenía también varias fechas durante el verano y también se cancelaron. Iba a telonear a un artista muy heavy en el norte de España y tampoco ha podido ser. Entonces, ahora mismo estamos viendo un poco cómo lo hacemos, ¿no? Porque es verdad que en un principio se dijo de hacer una gira acústica para ahora, para verano, pero es verdad que ahora mismo hay mucha oferta. Veo que hay mucha gente saliendo en acústico ahora en verano y está muy guay, pero también creo que no podemos seguir todos al mismo tiempo a hacer giras en acústico. Primero por ética, porque vamos a tener cuidado, es decir, porque está bien que ya que empiece a haber cosas que se puedan hacer al aire libre, pero bueno, yo veo que hay mucha gente que lo está haciendo, está genial. Estamos planteando hacer algo para finales de año, en un formato muy pequeño y también muy acústico, eso sí, ya estábamos hablando de hacer algo para noviembre, diciembre,
pero es algo que todavía es, está work in progress. Ya hemos mirado algunas fechas, algunos sitios, pero yo espero que para finales de año haber presentado ya por lo menos 3 canciones más que tenemos ahí en la recámara. Entonces, ya con un, digamos, con una mochilita de canciones y de temas, empezar a irme por ciudades y presentar eso, las canciones, pero en un formato muy íntimo, que aparte es el que a mí me gusta. Es en el que estoy obligado, por la situación en la que estamos, pero es mucho el que me gusta a mí. Qué guay. Oye, por cierto, que ayer chafardeando sobre tu vida, pájaro mío mallorquín, vi que estás, bueno, has grabado ya en Netflix A Cantar, de presentador, sí, oficial y host y maestro de ceremonias. Sí, qué sí. Guay, ¿no? Sí, sí, eso, esto ha sido una grandísima oportunidad. Me llamaron y me ofrecieron el programa y no lo dudé. O sea, es la primera, es que aparte de que es un gran honor, porque es la primera vez que Netflix se aventura a hacer su propio programa de musical entretenimiento dentro de la plataforma, y es el primero que se va a emitir en todo el mundo. Es decir, creo que son 190 países en los que se va a emitir el programa a partir del 24 de este mes, y al fin y al cabo han confiado en mí, que soy un recién llegado dentro de lo que es la televisión, digamos, nacional, y ahora mismo dentro de una plataforma, porque es verdad que había hecho mis cositas a nivel local antes, sí, de OT, pero, o sea, ha sido una apuesta muy grande por ellos y yo estoy súper agradecido, y el formato me encanta, es súper divertido y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Yo estoy muy contenta, Ricky, porque yo cuando vivía en Mallorca, es verdad que yo, como decía, te vi en ese musical Gris, previamente en el musical Rent, y ya cuando yo veía esos ojos azules transparentes que tiene Ricky Merino, y viendo su trayectoria, vale, está muy bien lo de Operación Triunfo, siempre lo decimos, pero yo creo que es una anécdota más en tu vida, porque antes de eso ya hay un gran artista y hay un tío con muchas ganas de luchar, de cantar, de ofrecer, y todo poquito a poquito y pasito a pasito, como decía Luis Fonsi en su canción, se va cumpliendo. Así que la verdad es que yo me alegro un montón que la gente triunfe a base de mucho curro, que no es solo un programa de tele, sino que antes esa cara que está ahí, que Ricky Merino, ha picat molta pedra, ha dado mucho curro y ahora pues está saliendo, ¿no? Y es guay ver cómo todo va, ¿no?, por su caminito, ¿verdad, Ricky? Se agradece. Pues te agradezco un montón que lo digas, porque es verdad que hay gente que es que en mi edición éramos bastantes que veníamos a estar currando años atrás, pero es verdad que en mi caso Operación Triunfo no fue el principio, porque claro, había gente que decía que incluso, pero ¿qué hace ese tío cuando tiene 30 años en Operación, claro, Triunfo? Es como, no, pero es que no estoy empezando en Operación Triunfo. Era como, o sea, yo llevo años formándome, claro, y trabajando en muchas cosas, y llevo muchos años detrás currando. Operación Triunfo es una gran oportunidad y es un casting más de los cientos que me presentaba en, claro, a probar suerte a ver qué ocurre, ¿no? Y ese casting salió muy bien y me cogieron, pero no fue el principio de mi carrera. Fue el paso grande de mi carrera para poder optar a oportunidades que antes no me llegaban. Pero todo lo que he hecho antes de OT para mí es y casi igual de importante. Desde, wow, Rent para mí fue, yo creo que mi mejor recuerdo profesional que tengo es el musical de Rent. Y mira que OT ha sido muy bestia. Pero Rent a nivel emocional era la primera vez realmente que me subía a un escenario como prota en un musical, y esto fue una escuela para mí, y todo lo que hice después en Mallorca me sirvió mucho. Sobre todo me sirvió mucho para luego presentarme a OT y que me cogieran. Si no hubiera hecho lo anterior, yo creo que no me habrían cogido de Operación. Cuando cuentas eso se me pone la piel de gallina, porque, claro, eso hace un montón de años de Rent, y el hecho de que yo estuviera ahí para mí es como, yo vine a hacer a este chico musicalmente, ¿no? Un poco me siento como afortunada de estar en ese momento tan importante para ti, cuando luego, evidentemente, la mayoría de público te ha descubierto por OT, ¿no? Que es lo normal, porque eso tiene millones de espectadores, ¿no? Pero me emociona. Qué es guay. Es muy guay. Oye, te voy a pedir una cosa, con esos ojos, dime, que tienes azules y ese tupé que me encanta, con ese pelo tan guay, que me hagas un cachitico de la bestia, ¿no? Venga. Venga. Mira, te voy a hacer la parte del principio. Es que me gusta mucho la primera estrofa. La gente, vale, le queda el estribillo, pero me gusta mucho lo que dice la primera estrofa. Vale. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Cuánto me toca fingir? ¿Y cómo sería saber que ya no puedo mentir? Solo sé en un pedestal, mi vida detrás de un cristal, todo por aparentar. Nah, no me pidas que rompa las reglas.
Puede ser que me entienda más de la cuenta. Dicen que soy incorregible, tan censurable e impredecible. Puedo hacer lo que tú quieras. Y luego viene el estudio. Oh, ¿sabes qué pasa, Ricky? Que yo no quiero que nos confinen otra vez, pero si nos confinan, ya tenemos la canción del verano y del invierno y del otoño y de todo. Con lo cual, hemos llegado a tiempo para meterla en este tiempecico y poderla disfrutar. Ricky Merino, gracias de verdad. Enhorabuena por todo el trabajazo que estás haciendo, que has hecho, que haces y que harás. Y nos vemos prontito en acústico, sin acústico, pero en directo, que hay en esa cara hay una bestia parda musical muy grande y yo me alegro un montón. Un beso enorme, Ricky. Un besito. Como decís, a la tierra Mallorca, moltes gracias y una besada. Moltes gracias a tú. Adiós. Adiós.